Matanal Milel, Ota Tobolkutik, Pelita Shkal, Lita Chol, Kush Elan Ok El, Shkushul, Ti Malchich, Ti Wom Yoshwinik Chil Kitik. Mundis Pamela Milel Lune, Yhet Kuchel Lune, Shamen Kahnil, Shamen Potsel. Ay, kich kutik utindal, ay, kich kutik milen, ta afrial, ti yun, ti paramilitaretik, ti ha, ta sventa, las pas organizar ti ahvali le tike ha mele ti kusi chkal ko tike market tal pa pas ko tike mon ko tike ha tike mon ko tike ta akta ha bu ko tike ko mala ni ni Como dijimos en nuestro comunicado del pasado 22 de septiembre, que no tenemos nada que ver con la demanda presentada en un tribunal en Estados Unidos en contra de Ernesto Zedillo por la masacre de Acteal. Estamos muy claros que esas personas que usan el nombre de los sobrevivientes de Acteal son personas que solo ambicionan el poder y el dinero, no buscan la verdadera justicia. Magun kutik li batu kutik balkal kaya loil kutik muyuk. Bung kutik muyuk si bakal kutik tak mukul kaya loil kutik muyuk si bati bak kutik tak sena ahvali lo tahun obesina buj bakal kaya loil kutik muyuk. Kusi cikal kutik bung kutik cikal kutik tak elwal tak hamal mak epal kop tak pas kutik. Hayun ti bocohet tak pas ti bat ya ti ya es loil kalal tak estas unido mak pemelah milen mak bung kutik. Bebut kutik musikot kutik. Etuk alal Hati pobre en Kutike, muy octan en Kutik, escuchante abogado de Kutike, es falta en Tascani. La justicia que pedimos y exigimos no nada más es en contra del expresidente Ernesto Zedillo, sino en contra de todos los cómplices. Pero no Kutik Kushelan, te bu mil baite, hechun mukta yontonuk, stugikti paramilitaretikte. Ha las paz mandal de Ahvalil y Ernesto Zedillo. Las paz ta mandal ya Andeltak, yalel y tal de mandal, y bul tastahol Ahvalil lita, lumal tikchion. Ahvalil de Achiapa las paz ta mandal presidente municipal. Presidente municipal las paz ta mandal ya agente. Agente ta jujun comunidad, las soms viniktak. Ya manda yo si vinicta te otra pasel milel acoshi chukel ti pochotik bankilaletik pas mantaletik uchal ti ahvalinetike hechun tamen el chal ti ahvalinetike ha tamen el ti muy muy chike te ma o ki ha epa ope ha testi kon kuti i oi no shtok ti anze ki osh uti ki chamike ha yun le haben ush ta kon kuti ma fa chna ta kon kuti Como se dan cuenta, siempre nos enfrentamos con todo y ponemos la cara. De ninguna manera hemos ocultado nuestra identidad. Tenemos rostro, tenemos corazón, porque tenemos memoria. Hayul lili ko chkal gudi, muyu chlah kong gudi tayale, ni khau ji shi gudi tayale, ni khau ji kesh gudi muyu go. ¿Por qué los abogados de Miami no revelaron los nombres de los presuntos sobrevivientes? ¿No? En términos del flujo. Ese me parece a mí un asunto clave. ¿Y tienes alguna idea de por qué? No lo sé. Es muy pronto. Si pasa una cosa que sucede en el país, ¿y si pasa otra qué? Bueno, si se financia en México, pues es muy cómodo, ¿no? Pues se van a financiar a las tasas mexicanas en pesos, etc. Pero con eso vas a restringir el crédito para los demás que necesitan crédito, ¿no? Pero si van a financiar en Bancomer o en Banamex, pues van a prestar a Shelly, no le van a prestar al tío de Carmen Aristegui. ¿Y si se financian de extranjero? Bueno, cuando menos es inversión extranjera directa, entra en la reserva y se contabiliza distinto y es una forma distinta de generación de riqueza. A mí me parece que hay un tema. Después está el asunto de los precios. Hoy nos dicen y nos garantizan los diputados y los senadores que van a bajar los precios. Pues habrá que ver, ¿no? Habrá que ver cómo se establece
el proceso de formación de los precios energéticos ahora en México. Hay una reforma fiscal que también se desarrolló en este mismo año. Hay un conjunto de modificaciones en esta materia. Hay una ampliación del déficit, ¿no? Entonces, todos esos elementos también estarán aquí jugando en los próximos meses, sí. De manera prioritaria. Yo dije al principio que el asunto petrolero en México sí hay que transformarlo porque como está no funciona. Muy bien. Pero ahora tienes que sustituir 30% de tus ingresos que ya no van a venir directo de transferencias que tú mismo le sacas a Pemex. Porque realmente Pemex no está manejado por Pemex, está manejado por la Secretaría de Hacienda. Ese es el modelo. Yo no estoy diciendo si es bueno o es malo. Así funciona. Ahora lo tienes que sustituir. Y la manera de sustituirlo es estableciendo impuestos, derechos, aprovechamientos, transferencias, etcétera, de la industria petrolera hacia el gobierno para que pueda gastar en planes sociales, etcétera, etcétera. Sí, tenemos una reforma fiscal. La reforma fiscal todavía hay que ver cuáles van a ser sus efectos, porque hay un aumento de impuestos a la misma gente que siempre paga impuestos. Yo no veo cómo se va a formalizar más la economía con todas las restricciones que se están poniendo a la nómina. O sea, se encarece muchísimo enviar gente en el país. Entonces, todo esto, hacer todas las reformas al mismo tiempo, pues la verdad, tienes que ser un genio para que todo te cuadre. Porque no le diste tiempo a una cosa para establecerse para después hacer la siguiente. Entonces ahora estás jugando con la reforma fiscal, con la reforma energética, con la reforma hacendaria, y supuestamente todas las piezas van a caer perfectamente acomodadas. Ese es un albur realmente. La política económica, como enseñaba el insigne maestro Kinderberger, es un arte, no es más una técnica. Y lo estamos viendo. Aquí hay un arte muy bien planificado para legislar, ¿no? Porque el técnico tuvo poco, ¿no? Un arte para sacar un arte. Yo no estoy diciendo el arte aquí en este sentido es positivo, no, el profesor Kinderberger lo decía en términos positivos. Pero tenemos razones para suponer que todo este asunto, sí, pues va a tardar en cuajar. Ahora, el carácter estratégico. Se habla mucho de que se terminó con el monopolio. El PAN está feliz de la vida que terminó con el monopolio. Y ya está igualmente feliz de terminar con otros oligopolios que hay en México, y lo cual parece no importarle. Pero el del petróleo le importaba mucho. Y ahí hay una posición eminentemente ideológica, porque no la pueden sustentar de otra manera. Sí, técnicamente, yo pienso que en un país como México, con los recursos naturales que tenemos, y sobre todo en la energía, tiene que usarse para promover el desarrollo. Y a mí no me queda claro que con este modelo no se ha hecho un solo planteamiento de estrategia de crecimiento y de desarrollo alrededor de la reforma. Se habla de un momento especialmente importante para el mundo, una especie de momento transicional en materia petrolera y energética. Estados Unidos, que se ha convertido en un productor de gas shell y de otro tipo de cosas, que empieza a variar su propio patrón energético y en consecuencia pues el resto del mundo también con variantes en la materia. Y quedamos colocados en una discusión donde la hubo, en donde algunos dicen México tiene que apurarse, se nos pasa el tren. Y entonces es tiempo de sacar la riqueza de México, monetizarla en beneficio de México, porque los precios al alza son ya una cosa de saliva, porque las energías alternativas, porque Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y si no es ahora, nos vamos a arrepentir y a quedarnos con nuestro petróleo en el subsuelo. Esa es una lectura del asunto. Otra lectura del asunto es que en una lógica estratégica, pero de los Estados Unidos, el petróleo mexicano y la energía mexicana corresponden a un diseño pues de integración a América del Norte, mucho más claramente establecido, donde la dominancia estadounidense pues es evidente. ¿Con cuál nos quedamos, no? En tu primer caso, los especialistas. ¿Quiénes son esos especialistas? ¿Son especialistas en petróleo o son especialistas en finanzas? No, yo no he visto a los ingenieros petroleros de México. ¿Quiénes quieren? Porque hablan, porque hablan del mercado mundial. ¿Cómo es que está el mercado mundial realmente? Yo he escuchado al ingeniero Jiménez Espejo. Es un profesional. Ingeniero. ¿No? Y tiene, no es petrolero, pero es un hombre que sabe de lo que trabaja. Y su posición no es favorable con respecto a la reforma. ¿Tú has leído a los grandes ingenieros petroleros de Pemex dando su opinión al respecto? No son las revistas financieras. No son las opiniones de los bancos. ¿Dónde están los expertos
en petróleo, los expertos en gas, los expertos en desarrollo regional y económico de México junto con los petroleros. Eso no existe. Yo veo puras declaraciones de financieros. Pues si los financieros están encantados, pues es negocio, es negocio. Y está bien, el petróleo evidentemente es negocio. Yo, después de la pausa, Luis. León Vendesky, entramos en la parte final, en estos últimos minutos, bueno, ¿cómo cerrar la reflexión obligada en estos minutos? A ver, yo como lo veo, un problema grave es de cómo se legisla México y cómo se hace política. Y eso sí, creo que los mexicanos debemos de ponerle mucha atención. La otra es el tema, evidentemente, técnico y práctico de el sector energético en México. No se nos olvide que ya en 1982 hubo toda una expectativa de que este país ya solo se iba a dedicar a administrar la abundancia. Y desde entonces el país crece a tasas bajísimas. Y tenemos el otro asunto de que Pemex, a mí, yo no puedo quitarme la idea de que Pemex fue llevado a una situación tan, de tal fragilidad, no puedo justificar una reforma. ¿Deliberado? Hasta cierto punto. También es deliberado porque había quien administrara, ¿no? ¿Cuántos directores de Pemex ha habido que no dejaron absolutamente nada que recordar de ellos? Al actual sí lo vamos a recordar, pero por otras razones. Y no lo digo peyorativamente. Ya llegaron al punto en que esa extrema fragilidad de Pemex ya no dio para poder pensar en otras alternativas, en donde podría haber participado la iniciativa privada, pero no hacer esta apertura y cambiar la constitución en aspectos claves. Ahora, el otro asunto que hay que abrir, esto sí llega a culminar de alguna manera el proceso de integración en Norteamérica. Faltaba la energía, estaba el campo, estaban las finanzas, estaba la manufactura, estaba el trabajo nunca estado, ¿sí? Entonces, pero había migración y de alguna manera se aceptaba y faltaba la energía. Entonces, y tampoco lo estoy diciendo en términos de que no me gusta el libre comercio. No, simplemente pongamos en la mesa qué va a significar eso. Si el paso que se da es para consolidar la integración económica de América del Norte y se incluye lo que faltaba, que es este tema energético y petrolero, pues México tendría que discutirlo, ¿no? También. Es que tendría que venderlo nunca. Y no lo está vendiendo. Y que se discuta ese punto central de qué tipo de trascendencia tiene todo lo que está haciendo, hacia qué rutas se están cambiando el país. Tenemos muy pocos recursos para tener una integración lo mejor posible en Norteamérica. Y yo creo que estamos vendiendo demasiado barato el tema energético. De la mano de este conjunto de reformas constitucionales, está lo que no se ha hecho todavía y que uno esperaría indispensable para evitar que los grandes negocios petroleros acaben trastocando todavía más un equilibrio muy desajustado en materia de eficiencia gubernamental, combate a la corrupción, los demás temas que... Generación de riqueza. ¿Cómo garantizar que si va a venir un flujo de recursos multimillonarios como se promete, se distribuyen apropiadamente y hay una repartición medianamente equilibrada para el país? ¿Qué cosas mínimas tendrían que ocurrir para que eso elemental se esté poniendo a la mesa? Que lo decíamos antes, ¿no? ¿Cómo integramos gobierno, Estado y Nación? En algo que ya se convirtió en totalmente en un negocio, que es el petróleo del negocio. Ya la estrategia, sino un negocio. O cuando no es la estrategia, nadie nos la ha planteado. Yo creo que era un deber de los legisladores plantearse ese asunto antes de cambiar la constitución y de legislar. Yo quedo con muy mal sabor de boca como ciudadano, ¿sí?, del proceso legislativo en México. León Vendesky, ¿piensas algo de una consulta popular ahora que existe un artículo número 35 que contempla una consulta popular, aunque no está reglamentado todavía? Este sería un gran tema para iniciar. Para extender. ¿Te conoces por extender el tema? Totalmente. Y cuando menos que quede constancia, ¿sí?, de lo que los ciudadanos pensamos. Pues veremos qué ocurre en esa materia también. León Vendesky, gracias por estar aquí. Gracias. Y estaremos, si tú me lo permites, en contacto, pues el año que entra. Feliz año. Gracias. Y gracias por estar aquí. A usted que nos permitió acompañarle, pásela bien y lo esperamos. Una próxima.